Vélez Reyes va a presentarnos la charla de metaprogramación en JavaScript. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Hostia, fíjate esto que ni he empezado ni a hablar, ¿eh? Ya me puedo ir a casa. Bueno, gracias por venir. Primero por las horas que son y segundo porque competimos con Unity en el Track 2, con lo cual es doble mérito. Yo vengo aquí hoy a hablar de metaprogramación en JavaScript. ¿Vale? ¿Alguien ha oído hablar alguna vez el término metaprogramación? Vale, guay. En realidad, lo que vamos a hacer es revisitar un poco los conceptos del lenguaje, porque seguro que todos, sin saberlo, alguna vez en JavaScript hemos metaprogramado. ¿Vale? Bueno, para los que no me conozcáis, mi nombre es Javier Vélez, yo me dedico a hacer evangelización, que me gusta, y también soy profesor de universidad, hago cosas de investigación en el área de e-learning, bueno, desarrollador en mi tiempo libre, full stack, etcétera, etcétera. Bueno, lo primero de todo, ¿qué es la metaprogramación? Habitualmente nosotros lo que hacemos es programar, ¿vale? ¿Qué es un programa? Esto es la pregunta de primero de carrera, ¿no? ¿Qué es un programa? Un algoritmo que toma unos datos de entrada y produce unos resultados de salida. Lo que nosotros vamos a construir son programas que transforman, generan o modifican programas incluidos a ellos mismos, lo que significa que los datos de entrada son programas y el resultado de salida es otro programa transformado. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues esto lo podemos hacer a... Ay, perdonad. ¿Cómo lo podemos hacer? Con dos estrategias. Con lo que se llama programación generativa, que consiste en hacer un programa que desde cero sea capaz de generar dinámicamente un programa, código que se ejecute inmediatamente después de generarlo, o con estrategias de programación compositiva, que esto está dentro del paraguas de la programación orientada a componentes. Y que básicamente consiste en que coges unos artefactos ya prefabricados, por así decirlo, un código que está preconstruido, ¿vale? Y entonces la actividad del metaprograma, que así llamaremos a los programas que generan programas, la actividad del metaprograma va a consistir en confeccionar otro componente a partir de estos programas de entrada que los llamaremos metacomponentes, ¿vale? O sea, un metaprograma coge metacomponentes de entrada, genera un componente de salida por un ejercicio de confección compositiva, ¿vale? Veremos a lo largo de esta charla qué significa eso de la confección compositiva. ¿Por qué todo esto? ¿Qué es lo que perseguimos? Pues sobre todo lo que perseguimos es automatización. Lo que queremos es desarrollar código de una manera mucho más ágil, mucho más temprana, con menos costes, imputando menos costes en el proceso de desarrollo, para que las cosas se puedan hacer mejor y más rápidamente y podamos entregar un producto a nuestro cliente de una manera mucho más rápida. Esto tiene que ver mucho con la reutilización. La reutilización convencionalmente, entendida en ingeniería del software, consiste en que yo cojo un artefacto en el ámbito de una arquitectura que ya se ha desarrollado e intento moverlo a otra arquitectura. El problema es que si cada arquitectura es de un dominio determinado y hace unas cosas determinadas, pues eso condiciona mucho las posibilidades de reutilización, porque los artefactos fueron concebidos para encajar en la primera arquitectura, pero no necesariamente en la segunda. Lo que vamos a hacer es que nuestros componentes van a absorber la necesidad, los requerimientos de adaptación. Los componentes van a ser procesados por los metaprogramas y con una adecuada plasticidad contractual lo que van a conseguir es adaptarse a los distintos contextos arquitectónicos de nuestros clientes. ¿Vale? El tercero de los objetivos es la extensibilidad. Necesitamos que nuestras arquitecturas se construyan y evolucionan a lo largo del tiempo sin la necesidad de tener que reconstruir el código cada vez que tenemos que incluir una nueva característica. Y esto se consigue por medio de las capacidades extensivas que buscamos en los componentes. Y finalmente, la mantenibilidad. Efectivamente, si nosotros trabajamos con componentes estereotipados, con fragmentos de código que está estereotipado en el marco de un dominio, lo que podemos hacer es definir líneas de evolución independientes, de tal manera que podemos dedicar equipos de desarrollo diferentes a cada componente, ¿no? Entonces eso fomenta también la mantenibilidad. Así que automatización, extensibilidad, reutilización y mantenibilidad son los cuatro principios que justifican por qué venimos hoy aquí a hablar de metaprogramación. ¿Y cómo se hace la metaprogramación? Pues desde un punto de vista, haciendo un zoom out del sistema, podemos hablar desde un punto de vista de caja negra de lo que ocurre fuera
del contexto metaprogramático, básicamente lo primero que tenemos que hacer es identificar un dominio. Por ejemplo, vosotros imaginaros que sois una empresa de software que se especializa en construir sistemas de, por ejemplo, de e-commerce, ¿vale? Entonces, lo primero que hacéis antes de desarrollar vuestro primer proyecto para un cliente es definir claramente cuáles son esos estereotipos de código que funcionarán como metacomponentes en el dominio, ¿vale? A nivel de dominio. Por ejemplo, pues un repositorio de ítems, pues por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Y una vez que los tenemos identificados y los tenemos preprogramados y especificados al nivel de abstracción adecuado, entonces el ejercicio de construcción de arquitecturas concretas para clientes específicos se simplifica considerablemente. Lo que tiene que hacer un cliente es, el ingeniero de dominio hace una especificación completamente declarativa, pensar en una especificación, no sé, XML o JSON, etcétera, ¿vale? Quizá con ayuda de algunos lenguajes específicos de dominio, que diga, que especifique solamente las partes variantes del producto. Es decir, yo necesito un sistema de e-commerce, pero lo necesito con capacidades de devolución de producto. O no lo necesito con estas capacidades, lo necesito con varias líneas de producto y sistemas de loyalty para los clientes, etcétera. Entonces, solo las capacidades variantes se especifican en un fichero completamente declarativo, en una especificación completamente declarativa, y eso genera lo que tenéis ahí puesto, que es la especificación del producto. La especificación del producto lo que hace es servir de punto de entrada al framework de metaprogramación compositiva. ¿Y qué es un framework de metaprogramación compositiva? Pues desde un punto de vista arquitectónico de alto nivel, lo que hace es coger un orquestador, o sea, tiene un orquestador que interpreta estas especificaciones y eso mueve a ejecución los metaprogramas. Los metaprogramas lo que hacen es usar los componentes, es decir, seleccionar discrecionalmente qué metacomponentes se van a utilizar para construir una arquitectura de cliente específicamente diseñada, específicamente construida a tenor de los requerimientos de este cliente, ¿vale? Alineada con las partes variantes que éste especificó en la especificación de producto, ¿vale? En este sentido se pueden distinguir dos niveles de actuación, ¿vale? El nivel superior es el nivel de metaprogramación o el nivel de programación compositiva. Es decir, necesitamos un lenguaje que nos permita definir los metacomponentes y también necesitamos un lenguaje que nos permita hacer los ejercicios de metaprogramación para componer, ¿vale? Y una vez que tenemos una arquitectura concreta para un cliente, entonces lo que podemos hacer es mover eso a ejecución y en un nivel programático programar, digamos, las partes de código pegamento que confeccionan, bueno, pues la parte, la lógica, digamos, funcional de la arquitectura, que en un 95% estará toda en los componentes ya construidos, ¿vale? Entonces, si a esto le introducimos la dimensión tiempo, se puede hablar de dos aproximaciones distintas, ¿vale? Por un lado está el enfoque estático y por otro lado el enfoque dinámico. Desde un punto de vista estático, lo que podemos decir es que este ejercicio de construcción de una arquitectura a medida en función de unas especificaciones declarativas por medio de actividades metaprogramáticas se realiza de manera preliminar en una primera fase que llamaremos fase de composición, ¿vale? Y luego eso consolida una arquitectura, ¿vale? Y esta arquitectura se mueve a ejecución, ¿vale? Se lleva a un entorno de ejecución donde nosotros programamos y, bueno, sacamos valor a nuestro producto. Pero otra aproximación todavía más interesante es cuando estas dos fases, la fase de composición y ejecución, son solapantes en el tiempo. ¿Por qué? Porque la arquitectura de ejecución puede, discrecionalmente, en función de los cambios ambientales que se puedan dar en el entorno, puede demandar adaptaciones dinámicamente a la arquitectura superior de metaprogramación, de tal manera que los componentes se puedan adaptar dinámicamente a lo largo del tiempo. ¿Vale? Esta es la idea. ¿Y qué hace un metaprograma? Entonces, un metaprograma lo que hace para construir a partir de metacomponentes componentes, ¿vale?, es atravesar estas cinco fases. Lo primero de todo es seleccionar cuáles son los metacomponentes que son necesarios para hacer ese ejercicio de confección compositiva y generar nuestro componente. Después lo que tenemos que hacer... Se me vuelve loco el puntero. Después lo que tenemos que hacer es... Después lo que tenemos que hacer es una cosa muy importante, que es el ejercicio de adaptación. En muchas ocasiones tendremos distintos contextos arquitectónicos y el componente hay que adaptarlo desde un punto de vista sintáctico y semántico en el contexto de la arquitectura.
¿Esto qué significa? Pues que probablemente hay que confeccionar el componente para que tenga los métodos adecuados, las propiedades adecuadas con los nombres que se esperan en el contexto de explotación. Y desde un punto de vista semántico, por ejemplo, a lo mejor queremos hacer que nuestro componente pues responda a una arquitectura de eventos, etcétera, etcétera. De momento esto parece muy abstracto, pero luego a continuación lo vamos a bajar a la realidad, ¿vale? Simplemente estamos posicionando lo que queremos hacer. En tercer lugar está la composición. La fase de composición es efectivamente conectar el componente con la vecindad de los componentes en la arquitectura. Y una vez que tenemos eso, potencialmente podemos descubrir que esa conexión compositiva es un patrón de reutilización que se puede aplicar a otros ámbitos, en el marco del dominio, y por tanto merece la pena encapsularlo como un nuevo componente, como una nueva caja negra para su reutilización en el futuro. Y finalmente, la contextualización. A diferencia de lo que ocurre en otros paradigmas, donde el código y la ejecución de dicho código coincide, ¿vale? El contexto de ejecución y el contexto donde reside dicho código coincide, en este paradigma, en la programación orientada a componentes, no es necesariamente así. Tú puedes que un componente A, por ejemplo, solicite a un componente B que ejecute un método y que lo ejecute en el contexto de otro componente C, para que ese código, ¿vale?, impacte, el resultado de ese código impacte en el estado del componente C. Esto veremos que es muy importante. Bueno, esto es un poco lo que pretendemos. Así se puede decir que desde un punto de vista paradigmático hay como tres ejes dimensionales: los objetivos, los mecanismos y los principios. Bueno, los objetivos ya los hemos descrito, los mecanismos los veremos a continuación, que son las capacidades que nos da el lenguaje para metaprogramar en JavaScript, y los principios de alguna manera nos dan las directrices generales de cómo articular buenas prácticas en torno a todo esto. Y en torno a ello hacemos planos de actividad. El plano programático describe técnicas primitivas, técnicas muy primitivas en el desarrollo, para cómo, descubrir cómo, con los mecanismos que nos ofrece el lenguaje, se dan cobertura a los objetivos. En el plano de diseño aparecen los patrones, que de alguna manera pretenden reconciliar los mecanismos que ofrece el lenguaje con las buenas prácticas relacionadas con los principios de diseño. Y en el plano arquitectónico lo que hacemos es seleccionar algunos patrones discrecionalmente para aplicarlos transversalmente a toda una arquitectura, imponer una serie de restricciones y hacer así un estilo arquitectónico programático. Veremos algunas arquitecturas basadas en composición. Bueno, pero aquí de lo que venimos a hablar es de JavaScript y de por qué JavaScript mola como lenguaje de composición, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es revisitar el lenguaje JavaScript, ¿vale?, para ver por qué este lenguaje es mucho mejor para la metaprogramación que otros. Quizá no es el mejor de todos, porque hay otros que ofrecen más capacidades, pero este tiene muchas capacidades de metaprogramación. Lo primero de todo, restringir nuestro discurso. Vamos a hablar aquí de metaprogramación compositiva. Dejaremos fuera los metaprogramas que se dedican a generar código desde cero para construir un componente, ¿vale? Dedicaremos nuestra charla a hablar sobre cómo generar componentes a partir de otros componentes. Y también que nuestra composición es dinámica. ¿Esto qué significa? Significa que tanto el lenguaje de composición como el lenguaje de componentes, ambos, el de ambos niveles, es JavaScript. Y eso implica que muchas veces en un mismo código veremos entremezcladas actividades puramente metaprogramáticas con actividades programáticas a la vez, ¿no?, en el mismo algoritmo. JavaScript es un buen lenguaje porque ofrece muchas bondades. Esto es lo que vamos a ver en este capítulo. Es un lenguaje muy dinámico, es un lenguaje muy flexible, que tiene un sistema de tipos débil, y eso tiene sus desventajas, naturalmente, si queremos robustez, pero también sus ventajas si queremos flexibilidad, que es lo que demandan los sistemas de metaprogramación. Y también tiene un sistema de clases basado en prototipos, que es otra suerte de flexibilidad en relación a los sistemas de tipos. Lo veremos. Nos centraremos además en tan solo las capacidades del modelo de objetos que tiene JavaScript. Es decir, vamos a dejar fuera de este discurso la programación funcional, todas las capacidades de programación funcional. Es decir, no hablaremos de clausuras, ni de orden superior, ni de retención de variables, ni de evaluación parcial, porque todo ello nos conduce más a programación generativa, a estrategias de programación generativa, que de programación orientada a componentes. Entonces, vamos a ver cuáles son las capacidades de JavaScript como lenguaje de
programación, como buen lenguaje de programación compositiva. Lo primero de todo es que los objetos de JavaScript, bueno, aquí tengo una encendida pelea con la comunidad, no son en realidad objetos desde un punto de vista clásico, tal y como se conciben en la ingeniería del software en la orientación a objetos. Son meros agregadores de propiedades, ¿vale? Un objeto es un agregador que permite incorporar ciertas propiedades y métodos miembros, ¿vale? Y esto, aunque pueda parecer suficiente, ¿vale? Pues para un sistema fuerte de tipos es una cosa negativa, pero sin embargo todas las negatividades que se le suelen achacar a JavaScript hoy las vamos a convertir en virtudes cuando hablemos de metaprogramación. Aquí veis cómo la idea estrella de los modelos de objetos en JavaScript es que son objetos abiertos. Yo puedo, a lo largo del tiempo, ¿vale?, según voy desarrollando, ir incorporando nuevas capacidades, nuevas características, métodos o propiedades al objeto, o irlas borrando o actualizando sus valores, ¿vale? Esto es una cosa que, en general, en los lenguajes de orientación a objetos no se puede hacer. Yo no puedo sobreescribir un método dinámicamente sobre la marcha, ¿vale? No sé si alguno de vosotros habéis programado alguna vez en un lenguaje de tipificación fuerte en Java, en César, por ejemplo. ¿Sí? ¿Vale? Sí. Bueno, pues hacéis un estudio comparativo de todas estas características para ver las diferencias. ¿Qué impacto tiene la delegación en la composición? La delegación, la delegación es el caballo de batalla fundamental de la orientación a objetos. Yo tengo un objeto, ¿vale? Y este objeto... Vamos a ver, aquí tenéis un ejemplo, ¿no? Tengo un objeto A, ¿vale?, que tiene un método M que delega en un método N, ¿vale? Y esta es como la parte estática del problema. Lo que es dinámico es el valor de este objeto D, que se resuelve en tiempo de invocación. Se resuelve en tiempo de invocación. Esto es lo que se llama el enlace dinámico, el dynamic binding. ¿Vale? Hoy en día todos los lenguajes tienen dynamic binding y tienen esta propiedad, pero tradicionalmente o históricamente no ha sido siempre así. ¿Esto qué significa? Pues significa que si tú tienes un método, por ejemplo, que delega en un objeto B, en un método N de un objeto B, ¿vale?, originalmente este objeto puede no tener el código N, el método N, ¿vale? Pero, sin embargo, nosotros, posteriormente, podemos, por la actuación de un metaprograma que lo adapte, que lo transforme, incluir ese método M y, entonces, conseguir que B se adapte al contexto de ejecución. ¿Vale? Es decir, hemos pasado de un objeto que no estaba preparada para la ejecución colaborativa con A a un objeto que ya sí lo está por la aplicación de una transformación. Es elemental, no os estoy contando nada nuevo en JavaScript, pero es una manera, una perspectiva nueva de ver las cosas en relación a la composición. Y esto se puede hacer gracias, insisto, al dynamic binding, porque el enlace dinámico lo que permite es postergar, el compilador posterga la resolución de la variable D por el objeto B hasta el tiempo de la invocación, ¿vale? No en el tiempo de compilación. La herencia en realidad es otra forma de delegación. No sé si nunca os lo habéis planteado. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros heredamos? Pues cuando nosotros invocamos un método, cuando nosotros invocamos, aquí tenéis un ejemplo de un método M, aquí tenemos un objeto O con un método N, invocamos un método M y ese no está definido en el objeto, ¿vale? Entonces lo que hace el algoritmo JavaScript, o sea, el lenguaje JavaScript, perdón, es buscar en la cadena de prototipados de manera ascendente, ¿sí? Hasta que encuentra un método que se llama M. Y si no lo encuentra, en ningún objeto de la cadena de prototipado da un error, ¿sí? ¿Vale? Entonces, hasta cierto punto eso significa que la composición, que la herencia, es una forma de delegación por la cadena de prototipado. Y es una delegación muy dinámica porque en cualquier momento nosotros podemos inyectar en cualquier padre objetos, métodos, ¿vale? Dado que los objetos de las clases son objetos en JavaScript, son prototipos, y estos son abiertos, entonces podemos inyectar nuevos métodos. Así que una manera de intervenir en el proceso, en el comportamiento del objeto, es incorporar estos métodos a nivel de padre, de algún padre, ¿vale?
Más cosas, el polimorfismo en la composición. En JavaScript no existe, propiamente dicha, el polimorfismo, porque necesitamos un sistema de tipos fuerte. En su lugar, lo que se utilizan son convenios basados en contratos, ¿vale? En protocolos entre objetos. Si yo tengo aquí, por ejemplo, un objeto C que articula una delegación con un objeto pasado como parámetro O, lo único que se le pide al objeto O es que disponga de un método M. Es simplemente un convenio protocolario, ¿vale? Esto también da oportunidades de intervención. Si el objeto originalmente O no tiene el método M, no pasa nada, simplemente le aplicamos un metaprograma que lo transforme y obtenemos un objeto preparado para ese contexto de adaptación. Y también es muy importante la contextualización en la composición. Fijaos el lío que es siempre hablar del this en JavaScript. Vamos a ver que ese lío es magnífico cuando hablamos de metaprogramación en JavaScript. Si nosotros tenemos aquí un típico ejemplo, tenemos aquí un objeto, ¿vale? Y dos métodos M y N, y N delega en el método hermano M, ¿vale? Aquí. Eso se hace porque el this es un puntero implícito que apunta al objeto donde vive el método N, ¿vale? Así que una manera de enlazar los métodos N con M, la lógica de N sobre el objeto, sobre el método M, es a través del puntero this, ¿vale? Pero ¿qué pasa si nosotros fuéramos capaces de cambiar el valor al this? Pues que recontextualizaríamos su ejecución. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues fijaos, si yo, por ejemplo, N, dentro de N meto una clausura, ¿vale? Que una función anidada, si lo queréis decir así, ¿vale? Lo que ocurre es que el this se contextualiza. ¿A dónde se contextualiza? Al objeto global, ¿no? ¿Sí? Al Windows, si estamos en el navegador. Entonces, ¿dónde se busca el método M en este caso? N ya no está enlazado con un método hermano, sino que en este caso, simplemente, por el contexto donde está ubicado, se busca, se enlaza con el método M que está a nivel global establecido. Estamos estableciendo distintos mecanismos de enlace con distintos componentes. Y ítem más, además existe un método bind asociado al objeto función que nos permite recontextualizar explícitamente el this en el marco de otro objeto, de tal manera que nos permite hacer composiciones de N con un M que está en otro objeto, enlazar dos objetos, simplemente por un ejercicio de contextualización, cambiando el valor del this. Esto es una cosa que la mayoría de los lenguajes del mainstream de orientación a objetos no soportan. El this es un objeto, es un valor, un puntero constante. En JavaScript no lo es. Bueno, y también tenemos una arquitectura reflexiva que ofrece metadatos para conocer un poco la ecología de objetos en ejecución en cada momento, ¿vale? O sea, hay propiedades a nivel de constructor, a nivel de objeto, a nivel de propiedad y a nivel de prototipo. No entro en ellas porque básicamente son conocidas y entraríamos en un estudio profundo que no merece la pena. Tenemos ya entonces discutido que JavaScript es un buen lenguaje de programación, metaprogramación, pero ¿cuáles son las técnicas que podemos emplear para construir metaprogramas? Pues antes de eso vamos a establecer unos pocos conceptos, ¿vale? Lo primero que hay que decir que la metaprogramación compositiva es un ejercicio de intervención. Quiero decir que yo no voy a transformar un componente enteramente para dejarlo en otra cosa completamente distinta. Lo que voy a hacer es intervenciones puntuales en el código para hacer transformaciones con carácter adaptativo o contextualizador o encapsulador, etc. Y para expresar esas intervenciones necesitamos introducir el concepto de code holder. Un code holder es un espacio proporcionado por la tecnología, proporcionado por el lenguaje, dentro del modelo de objetos, es decir, dentro del objeto, donde podemos hacer un ejercicio de intervención, ¿vale? Entonces, lo que estaría muy bien es hacer un estudio exhaustivo de cuáles son todos los code holders que tiene JavaScript definidos, ¿vale? Eso es lo que haremos a continuación. ¿Y en qué consiste un ejercicio de intervención? Pues consiste en un ejercicio de seleccionar un code holder e inyectar un fragmento de código, porque ese code holder así lo permita. ¿Vale? Así que un metaprograma consiste en seleccionar un code holder, inyectar un fragmento de código dentro de ese code holder y articular un proceso de intervención puntual para hacer una transformación de ese componente. ¿Vale? Entonces, existen cuatro técnicas identificadas, fundamentales,
en el marco de JavaScript para la metaprogramación. La primera de ellas es la técnica de la metaprogramación aditiva. Las técnicas aditivas consisten en que si tenemos un objeto, nosotros somos capaces de añadir propiedades y métodos miembro a ese objeto, porque los objetos son abiertos, siempre y cuando no estén sellados ni tengan prevenidas las extensiones, ¿vale? Entonces, los code holders que podemos identificar aquí son las capacidades de extensión de propiedades y métodos miembro, y fundamentalmente podemos definir una colección de operadores que funcionarán como primitivas en el proceso compositivo relacionados con las técnicas de adición. Son elementos muy primitivos y, por tanto, muy sencillos de entender. Yo puedo definir una librería MP con capacidades, con métodos que me permiten añadir, borrar, actualizar o renombrar propiedades de una manera muy sencilla, ¿no? Aquí tenéis ejemplos de cómo funciona. A partir de estas propiedades, a partir de estos métodos o operadores de metaprogramación compositiva, podemos definir otros un poco más elaborados que consisten en copiar código de un objeto a otro o mover código de un objeto a otro o incluso extender todo un objeto con nuevas capacidades, ¿vale? Este veremos que es uno de los más utilizados cuando se trabaja en arquitecturas de mixins, ¿vale? Básicamente lo que hace es copiar todos los objetos, todas las capacidades, todas las características de un objeto a otro objeto, ¿vale? Simplemente con un iterador. Las técnicas de extensión lo que permiten es refinar el comportamiento de un objeto por decoración de sus métodos miembros en relación con la jerarquía que establece la cadena de prototipado. Por lo tanto, los code holders están relacionados con la propia cadena, alterar la propia cadena de prototipado y mover objetos y métodos miembros arriba o abajo en la cadena de prototipado. ¿Cuáles son entonces los operadores fundamentales? Tenemos el set prototype aquí definido. Esta es una solución de ECMAScript 5. En el ECMAScript 6 ya es un método nativo de JavaScript. Permite cambiar dinámicamente el objeto, o sea, el prototipo asociado a un objeto. Esto es algo súper potente porque dinámicamente yo puedo cambiar el comportamiento de un objeto en función de indicándole nuevos métodos de los que heredar, ¿vale? Una nueva versión. Podemos borrar el prototipo o incluso algo que es útil en ocasiones, que es invertir el sentido de la relación de parentofilialidad entre un objeto y su prototipo. Que el prototipo se convierta en el objeto y que el objeto se convierta en el prototipo. ¿Vale? También tenemos operaciones de copia y movimiento ascendente y descendente por la cadena de prototipado, que es algo que está, si alguno conoce los patrones de Fowler de refactorización de código, es algo muy prototípico, muy típico, ¿vale? Mover código arriba o abajo permite muchas veces ocultar comportamiento y modificar el comportamiento, porque si, por ejemplo, yo tengo un comportamiento definido y le inyecto un código en la cadena de prototipado, una función en la cadena de prototipado antes, pues entonces el proceso de lookup del método encontrará primero el que encuentro antes. Por lo tanto, las técnicas de interposición de código en la extensión pues ofrecen posibilidades, digamos, de cambio dinámico del comportamiento de un objeto. También tenemos la intercesión. La intercesión consiste en que podemos decorar código, inyectar código, para que se ejecute antes, durante o después de un método, o también antes o después del acceso a una propiedad, ¿vale? Las técnicas, básicamente, son el before y el after. Aquí tenéis una idea, vamos a estudiar un poco cómo funciona el before. Aquí tenéis la idea de que lo que esto hace básicamente es definir una nueva función que sustituye la función actual en la clave key sobre el objeto, y lo que hace es invocar a la función que es la extensión, que es la decoración, y después se ejecuta el método de la función original, ¿vale? Es una decoración en before porque primero, previamente a la ejecución del método original, se ejecuta una función pasada como parámetro. Lo mismo se puede hacer con el after. Esto es el mismo esquema, pero la decoración viene después. Y provide y except son dos versiones de before y after en las que la extensión es un predicado booleano y se condiciona la ejecución del método original en función de si se satisface o no dicho predicado, ¿vale? Around es quizá el más complejo de todos los operadores de composición por intercesión. La idea se ve claramente en este ejemplo. Si nosotros le damos la oportunidad al programador del componente de definir una función recibiendo por convenio
como primer parámetro una función R, ¿vale? Un decorador R, ¿vale? Pues entonces podemos hacer que él establezca un esquema programático de dónde exactamente se va a ejecutar ese decorador. De tal manera que cuando nosotros aplicamos el around y diciendo que sobre el objeto O en la función F queremos decorar G, queremos decorar con G, entonces R se sustituirá paramétricamente por la G. Y el esquema es el que ha definido el usuario, pero con la intervención de una función introducida por el cliente, por el metaprogramador. ¿Sí? ¿Vale? Lo mismo se puede hacer en el caso de las propiedades, ¿vale? Básicamente son los mismos modificadores before y after, pero ahora utilizando el define properties y sobreescribiendo los métodos get y set, tanto para before como para after, ¿vale? Y por último, las técnicas de metaprogramación por delegación. Aquí los code holders son la justa posición de los que aparecían en delegación, perdón, en adición, ¿vale? Y los que aparecían en intercesión, ¿vale? Lo que nosotros podemos hacer en esencia, ¿vale? Es definir metaprogramas que sean capaces de inyectar código y que ese código lo que haga sea definir proxies que deleguen a otros métodos definidos en otros puntos de la arquitectura, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo. El inner delegate y el outer delegate son los dos operadores fundamentales de composición. ¿Qué es lo que hace esto? Pues lo que hace esto es definir una delegación desde definir un nuevo método, ¿vale? Con la clave nkey sobre el objeto core que delega en el método que hay en la clave oKey y evaluado sobre el contexto pasado como parámetro, ¿vale? Aquí veis un ejemplo. Por ejemplo, si yo digo quiero hacer una delegación interna sobre el objeto O1 de F con G, quiere decir que si O1 tiene el objeto F, se genera una nueva función G que lo que hace en el fondo es hacer O1.F, ¿vale? Y el outer delegate hace lo mismo, pero en lugar de hacerlo sobre una función interna del propio objeto, lo hace sobre otra función en otro objeto, ¿vale? Es esencialmente lo mismo. El core, aquí la extensión es un objeto, la clave compartida por los dos y el contexto de ejecución. Lo que se hace es que aquí se genera un nuevo método que delega en el método que sobre esta clave aquí está definido en esta extensión para la delegación, ¿vale? Aquí tenéis el ejemplo. Efectivamente, tenemos dos objetos. Si aquí hay un F, pues en el objeto 1 se genera un nuevo método F que hace O2.F, ¿vale? A partir de aquí se pueden definir las dos primitivas de delegación fundamentales, que son el forwarding y el delegate. El forwarding y el delegate son dos variantes muy similares que varían exactamente en la forma en la que se contextualiza el método. Por ejemplo, un forward es esencialmente un outer delegate sobre el contexto del delegado. Es decir, aquí se ve muy claro. Si nosotros tenemos un objeto O sub 1 con la propiedad x igual a 1 y un objeto O sub 2 con la propiedad x igual a 3 y el método f que devuelve x, ¿vale? Si nosotros introducimos un forwarding, lo que hacemos es generar una nueva función f en O sub 1 y cuando se invoca devuelve 3, porque el contexto, este this de aquí, se ejecuta, se asigna al contexto O sub 2. Sin embargo, la delegación es justo lo contrario, es decir, inyectamos efectivamente en O sub 1 una función, pero en lugar de delegar en el contexto de O sub 2, delegamos en el contexto del llamante. Así que lo que esto devolvería sería un 1, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí son las técnicas de metaprogramación compositiva. A partir de aquí se pueden generar distintos tipos de arquitecturas, ¿vale? Distintos tipos de arquitecturas. En la investigación que estamos realizando hemos identificado 8 tipos de arquitecturas, no venimos a contarlas todas aquí, quizá 3 de las más relevantes, ¿vale? La primera son los mixins. ¿Quién ha hecho algún mixin alguna vez en JavaScript? Vale. Bueno, un mixin es un ejercicio de mixtura o de mezcla de dos objetos. Tú coges un objeto, coges otro objeto, aplicas un metaprograma y mezclas el contenido de esos dos mixins, de esos dos objetos, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo de cómo funciona esto. Tenéis, por ejemplo, una persona, John, con un primer nombre y un segundo nombre, ¿vale? Y tenéis dos perfiles que representan abstracciones de datos. Is author tiene una serie de libros,
con métodos pues, de include para añadir o consultar, e Isparen lo mismo con una colección de hijos. Y lo que hacemos, en esencia, es combinar estos dos mixins, ¿vale?, dentro de este objeto, ¿vale? ¿Cómo hacemos eso? Invocando al metaprograma mixin con estos valores. El metaprograma mixin hace exactamente lo mismo que el metaprograma extends que hacíamos antes, ¿vale? Que le hemos cambiado el nombre porque lo vamos a ir transformando a lo largo del tiempo por una serie de pegas que le vamos a sacar a este algoritmo. Lo que hace esto básicamente es una iteración sobre todos los componentes de la extensión para volcarlos por copia en el core. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que, ¿qué pasa si en este mixin y en este mixin se utiliza el mismo atributo, el mismo nombre de atributo? Ahí tenemos un problema de colisión de nombres. Cuando nosotros utilizamos el patrón mixing como un patrón de manera muy discrecional, podemos corregir esto manualmente. Pero si nosotros queremos hacer una arquitectura donde absolutamente todos los objetos se construyen por composición de mixings, entonces este problema no se puede resolver manualmente. No podemos garantizar que no haya colisiones de nombres, coincidencia de nombres, entre cualquiera dos mixings de la arquitectura. Para solucionar ese problema, lo que hacemos es crearnos un objeto que va a funcionar como contexto en una variable retenida aquí dentro. El algoritmo es esencialmente el mismo bucle que va volcando todos los datos, pero diferencia entre funciones y atributos. Si se trata de una función, hacemos un copy y recontextualizamos con este bind, esta operación bind, recontextualizamos con este bind el método copiado en el contexto que nos hemos creado, de tal manera que el disk que aparece aquí y aquí y aquí y aquí va a referir respectivamente a ese objeto, a este objeto context, donde se supone que tienen que estar los datos. Y para que así sea, donde tiene que estar el data en cada uno de los mixings, ¿vale? En este caso se insertan dos mixings, pues tendrá que haber dos objetos de contexto, uno por cada mixing. En este caso lo que hacemos es simplemente una copia que lo que hace, en el caso de que sea no sea una función, sino una primitiva, sea un atributo, lo que hacemos es una copia sobre el contexto, porque este data tiene que estar dentro de este contexto, ¿vale? Más problemas relacionados con esto. Los problemas de la colisión de métodos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, lógica compleja de inicialización del mixing, entonces necesitaremos definir una función constructora. Ponte que la llamemos init, por ejemplo. ¿Vale? Si aplicamos ese nombre como patrón transversal, enseguida encontramos colisión de métodos. Pero además es que potencialmente la colisión de métodos se puede dar en cualquier momento. Así que necesitamos establecer políticas, ¿vale?, que impidan o que resuelvan, que gestionen los potenciales problemas de colisión de métodos cuando vamos aplicando mixings, cuando vamos mezclando un objeto con sucesivos mixings, ¿vale? Las políticas esencialmente son las mismas que antes. Al before, al after y al around le añadimos ahora el override del discard. Es decir, si yo estoy haciendo un mixing, estoy incorporando un método a un objeto y ese método ya existe en el objeto original, puedo elegir entre sobreescribir el método, descartar el método que quiero insertar o hacer una mixtura, ¿vale?, en before, en after o en around, según comentábamos antes, ¿vale? ¿Cómo cambia el mixing, el método de mixing? Pues básicamente lo que hace es escoger una decoración por defecto más combinada con la que pasemos potencialmente aquí como política paramétrica y lo que hace es discriminar, en el caso de que sean funciones lo que estamos incorporando, preguntar si el método ya existe, entonces aplico la decoración y contextualizo, y si no directamente hago la copia sin más y contextualizo. En cuanto a los aspectos, los aspectos es otro de los tipos de las arquitecturas o de los modelos arquitectónicos de metaprogramación compositiva más conocidos, ¿vale? La programación orientada a aspectos lo que pretende es hacer decoraciones sistemáticas de un core para inyectarle nuevo comportamiento. Entonces, lo que hacemos es crear una abstracción. Aquí lo veis, por ejemplo, tenemos un manager de datos, una pequeña base de datos clave valor. Tenemos un manager de datos sobre las que se puede aplicar checkable y logable. Y esto básicamente lo que hace es definir sobre el método add, con una política en before, añade este decorador y aquí, sobre el que básicamente lo que hace es una comprobación de tipos y lanzar una excepción si no coincide, y aquí sobre el método add
en política, bueno, el Add y el Find, en política before y after, haces una decoración básicamente para hacer una traza, ¿vale? ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es un metaprograma bien sencillo, que lo único que haga sea ir leyendo estas abstracciones y aplicar las técnicas de decoración que veíamos antes, de intercesión que veíamos antes sobre estos métodos, ¿vale? Esto, la desventaja que tiene es que es estático, es decir, cuando se incorpora el aspecto al manager, en este ejemplo, se van a cambiar las funciones. Estamos generando nuevas funciones que sobrescriben la función find y add, ¿vale? Pero podemos hacer una versión dinámica un poco más potente que consista en que las operaciones de incorporación de advices, de decoradores en before o en after, se registren en sendos arrays before y after, y entonces ahora el modificador es un metaprograma general que se inyecta en todos, en el find, en el add, y que lo que hace es rodear, digamos, de la ejecución del body, ¿vale? Del body, pasado aquí como la extensión, ejecutar con un for each la ejecución de los before, después el body y después los after, ¿vale? La ventaja de esto es que yo puedo cambiar el array de funciones de decorados en cualquier momento justo antes de la ejecución. Estoy postergando el tratamiento de los decorados en la ejecución. Y finalmente, un último modelo arquitectónico, los filtros de composición. Nosotros podemos aplicar estrategias de intercesión de código para que delante y detrás de cada uno de los métodos de un objeto ponemos una serie de filtros que examinan el mensaje de entrada. Y si ese mensaje se puede derivar a otro componente externo, ¿vale? Bueno, externo o interno, se articula una delegación. Y si no, se ejecuta termina al siguiente filtro, y al final los filtros lo que van haciendo es desviar tráfico de mensajes, ¿vale? Hacia afuera o tal, y al final, si no, pues hay un comportamiento por defecto que es el delegar en el método original, ¿vale? ¿Sí? Entonces, ¿con esto qué cosas se pueden hacer? Pues, por ejemplo, se pueden hacer algoritmos de colaboración entre filtros, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, imaginaros que tenemos tres bases de datos, ¿vale? El nodo, que tienen que funcionar en espejo, ¿vale? Aquí tenemos el código de la base de datos, esencialmente es pues un get y un set, ¿vale? Un esquema de un get y un set con una base de datos, ¿vale? No he entrado demasiado en detalles, bueno, imaginaos que esto es un esquema de clave valor. Y lo que queremos es que siempre se ataca la base de datos original, la base de datos cero, ¿vale? Y esta base de datos lo que va haciendo es propagar, por las relaciones de vecindad que tiene, cada set lo propaga a la siguiente base de datos, de la base de datos 0 a la 1 y de la 1 a la 2. Pretendemos hacer eso. Y también pretendemos hacer un balanceo de carga de tal manera que las solicitudes en get las resuelvan circularmente la base de datos 0, la siguiente la 1, la siguiente la 2, la siguiente la 0, la 1, la 2, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, para eso vamos a introducir dos filtros de composición. El filtro de composición around, ¿vale? Lo que hace es definir un estado de variables para gestionar toda esta colaboración entre filtros, que es el estado que compartirán los filtros, y que lo que vamos a hacer es añadirlo por técnicas aditivas al componente. Y luego vamos a hacer unas decoraciones, en este caso en el método get, con un provided, para que este advice, esta decoración, se ejecute condicionalmente, de tal manera que condicione la ejecución del método subyacente siempre y cuando esto devuelva true y no lo ejecute si devuelve false. ¿Vale? De esta manera hacemos la política del round robin que queremos hacer aquí. Y el fcopy es el otro filtro que lo que hace es articular la copia en replicación de los datos. En cada set lo que hacemos es que propagamos un mensaje que delega al vecino para hacer el set del mismo dato en su base de datos local. El algoritmo de metaprogramación es tan sencillo como aplicar el mecanismo extends, o sea, el operador extends y el operador aspect, sobre el core. Y aquí vemos efectivamente que tenemos el prototipo. Sobre el prototipo creamos tres componentes de bases de datos y con un for each aplicamos filtros
fcopy y fround a cada uno de los tres componentes. De tal manera que, ¿qué es lo que conseguimos? Conseguimos, activando la primera base de datos, conseguimos que cada operación set se propaga a cada una de las tres bases de datos, y cada operación get lo que hace es resolverse exactamente por una base de datos en round robin. Esta primera get lo resuelve la primera base de datos, esta delega en la segunda base de datos, y así circularmente. ¿Vale? Bueno, pues esto es la metaprogramación. Como hemos visto, JavaScript es un lenguaje muy flexible y muy dinámico que se presta mucho a hacer programas que puedan ser transformados. Podemos hacer aspectos, podemos inyectar código en decoración, podemos jugar con la cadena de prototipado para inyectar dinámicamente nuevo comportamiento en relación a cómo se articula el lookup en la cadena de prototipado. Podemos articular delegaciones que cambien dinámicamente y podemos añadir nuevas configuraciones, nuevas características a un objeto por las técnicas de delegación. Esto es todo. A ver si tenéis dudas, preguntas, ruegos y preguntas. Ruego que no haya preguntas. ¿Puedes ir a la transparencia del operador de composición por delegación? Creo que había dos, la primera. Operador por composición. Composición por delegación. Sí, había dos, ¿no? ¿Es esta la primera? Había tres, sí, esta sí, es la tres. Primera. Vale. Una pregunta. Básicamente aquí, ¿esto se podría extrapolar a un patrón adapter? Se podría extrapolar a un patrón adapter. A ver, el patrón adaptador. Sí, a ver. El patrón adaptador es una solución de delegación, pero en el plano arquitectónico. O sea, que tú lo que estás haciendo es generar un nuevo artefacto, un nuevo objeto, que se pone por delante. ¿Vale? Esto es una muy buena pregunta. Muchas de las cosas que aquí cuento, ¿vale?, se resuelven con patrones de diseño de la banda de los cuatro convencionales, pero extendiendo la arquitectura. Es decir, tienes que tener más artefactos, más clases y más tipos de objetos para hacer lo mismo. ¿Vale? La ventaja de utilizar técnicas metaprogramáticas, que también es mucho en el estilo, pero la ventaja de utilizar técnicas metaprogramáticas es que tú conviertes tu objeto en un adaptador. O sea, tú lo que estás haciendo es que sobre el mismo objeto estás inyectando código que delega. No estás generando un objeto por delante que te hace de proxy, por ejemplo, y que te desvía delegaciones, sino que tú puedes inyectar código dentro del objeto para que ese código esté dentro de la función, ¿vale? De tal manera que tú no ves nuevos objetos en tu arquitectura, ¿vale? Pero sí, está muy próximo a eso, ¿vale? Muy bien visto. ¿Más? Gracias. ¿Otros lenguajes supongo que no son tan flexibles como JavaScript, o hay alguno que sea igual de flexible o más? Como, bueno, Lisp, tenemos para todos los gustos. Lisp, Lisp supongo que más. Claro, los tenemos de todos los sabores. Lenguajes, vamos a ver, los sistemas cuanto más fuertemente tipados y cuanto más en el mainstream de la orientación a objetos, son más hieráticos, son menos posible de alterar dinámicamente, ¿vale? Y eso es muy bueno para la tipificación y es muy bueno para la seguridad, para ofrecer seguridad y mover muchos errores en tiempo de compilación en lugar de que surjan en tiempo de ejecución, pero los lenguajes dinámicos tienen, cuanto más dinámico es un lenguaje, cuanto más débil es su tipificación, como hemos venido demostrando, cuantas más capacidades como la contextualización o el binding dinámico, pues ofrecen más oportunidades de metaprogramación. Lenguajes débilmente tipados, o sea, perdón, lenguajes, digamos, muy fuertes, pues están los de Java o C Sharp, etc. Lenguajes más débiles o más flexibles todavía, pues por ejemplo están, bueno, si alguno sabe demasiado de esto, no,
Creo que Ruby tiene más posibilidades metaprogramáticas, ¿vale? Por supuesto, todos los dialectos de funcionales son muy plásticos, son lenguajes muy plásticos, el Lisp, el Common Lisp, etcétera, etcétera. Hay algunas cosas interesantes, por ejemplo, que incluso JavaScript apunta hacia ellas en las especificaciones 6 y 7. En la especificación 6 de JavaScript se ha incluido, por ejemplo, el set prototype. No sé si está en la 6 o va a estar en la 7 la especificación. A ver, ¿qué era? Ah, el nosatch method, es decir, poner un manejador de método para que cuando una propiedad no esté, hacerle un tratamiento a ese error para que no lance una excepción, sino que se pueda hacer un tratamiento. Eso creo que también está, no sé si en la 6. O va a estar en la 7. Y luego, por ejemplo, todos los métodos de delegación, todas las técnicas de delegación se van a incorporar en los proxies, que me parece que están, no sé si, me parece que están en la 7, creo. Los proxies de delegación. Sí, pero en los lenguajes funcionales puros no puedes hacer este tipo de guarreo, ¿no? Quiero decir, como no tienen objetos. Bueno, yo me ducho toda la mañana. No lo sé. Yo metaprogramo y luego me ducho. No puedes hacer ese tipo de guarreos. Bueno, según mi experiencia, cuando tú programas en funcional, lo que haces es en realidad hacer programación generativa. ¿Por qué haces programación generativa? Igual se puede ver algún ejemplo. Mira, en las técnicas de intercesión se ve. Aquí, por ejemplo, esto, en sentido estricto, aunque os lo he presentado como composición, en sentido estricto, esto es una generación, porque lo que tú estás haciendo es generar desde cero una nueva función que inyectas para sustituir a esta, y lo haces a través de las capacidades de orden superior que te ofrece el lenguaje. Entonces, lo que hay muchísimo en programación funcional es técnicas que consisten en generar nuevas funciones de forma muy dinámica a tenor de las condiciones que te pide un programa. Es decir, yo diría más bien que cualquier lenguaje funcional es muy metaprogramático. O sea, cuando tú resuelves un problema funcional, lo que haces es no resolver el problema, sino resolver la familia de problemas estableciendo un esquema algorítmico general que luego le inyectas las funciones concretas de forma paramétrica y entonces resuelve tu problema concreto. ¿Vale? Eso es la forma adecuada de programación funcional. O sea, que tiene mucho de programación genérica. Muy bien, muchas gracias. ¿Más? Bueno, esta ya es un poco más... Yo esto lo conozco como interceptor, no sé cómo lo has llamado. Intercesión, sí. Intercesión, vale. Sí. ¿Cómo de sencillo, digamos, eso? No sé si se puede, porque, bueno, yo trabajo con C Sharp, entonces yo el tema de los interceptores lo he tocado con Unity, pero bueno, es un mundo que parece un poco diferente, ¿no? Sí. Pero lo que yo entiendo por interceptor es un trozo de funcionalidad que se tiene que ejecutar antes y después de algo, de otro trozo de funcionalidad, sí. Desacoplado. Sí. Entonces, mi pregunta es... ¿podrías definir un contrato para ese interceptor y en tiempo de ejecución, mediante fichero de configuración, resolver ese contrato a una clase u otra? Vale, muy bien. A ver, en el mainstream de los objetos, ¿vale? Cuando hablas de Java o, por ejemplo, de C Sharp, este tipo de... O sea, se entiende por intercesión. O sea, una intercesión en el fondo, para que nos entendamos, es un man in the middle que te está tratando... el tratamiento de los mensajes, está gestionando los mensajes de entrada, ¿no? En el mundo de la orientación a objetos clásica, como todos los artefactos se compilan y son entidades cerradas en tiempo de ejecución, ¿vale? A no ser que hagas técnicas de generación de código un poco más elaboradas con class loaders y demás, como todo es cerrado, la única forma de resolver eso, de hablar de intercesión, o también se llama interposición de código, o interposición de librerías y demás, es en el plano arquitectónico, como tú dices, es decir, sacar, pues eso, proxies por delante, que de manera muy transparente decoren el código. Las ventajas de los lenguajes dinámicos es que todo ese código lo puedes inyectar. Esto está muy en línea con la pregunta que hacías antes. Pero respondiendo a la otra parte de la pregunta... se pueden definir contratos. A ver, es que en JavaScript no existen los contratos, porque es, digamos, el eterno debate, que yo creo que no nos pondremos nunca de acuerdo, si tener una interfaz o definir un contrato programático fijo en base a una interfaz o como quieras, en un artefacto es algo positivo netamente o negativo. Yo creo que depende de las necesidades.
Es decir, si tú quieres un sistema robusto, no cabe ninguna duda de que lo mejor es tipificar el sistema a través de interfaces y con modelos contractuales. Pero si tú lo que quieres es flexibilidad, entonces los sistemas de tipos basados en convenios protocolarios son lo mejor. Porque lo que tú puedes hacer es que a un objeto solo le demandas lo que necesitas en tiempo de ejecución. Claro, eso... ya me tengo que ir un segundito, por favor. Eso es bueno y es malo. Porque si tú haces un convenio contractual, si tú utilizas un convenio contractual, pues lo tienes todo fijado y puedes, por ejemplo, articular los principios SOLID de la orientación a objetos. Pero en un sistema dinámico como este, puedes metaprogramar, pero no puedes garantizar bajo ningún concepto la solidez SOLID, valga la redundancia, sobre las pirámides polimórficas. ¿Vale? Entonces eso, todas las cervezas del mundo, si quieres, nos tomamos y lo discutimos sobre los pros y los contras. Pero en este discurso me viene muy bien defender a JavaScript como un lenguaje débil, flexible, y sus debilidades son sus fortalezas en la metaprogramación. Bueno, pues no sé si hay más preguntas, si queréis las resolvemos fuera. Muchísimas gracias por venir, ha sido un verdadero placer.